Hablábamos en el editorial de la obra de Jaureche, Política Nacional y Revisionismo Histórico, leímos una cápite de esta obra. Nos hablaba del crecimiento y del desarrollo, a veces en nuestro caso, Argentina, en el siglo XIX y sobre todo la primera mitad del siglo XX, impulsado parte o un tercio del siglo XX, impulsado desde afuera, sobre todo obedeciendo a otros intereses que nos planificaron desde afuera. Y de estas cuestiones vamos a hablar con nuestra invitada. Está en línea la doctora María Mercedes Tenti. Ella es una doctora en ciencias sociales, santiagueña, investigadora de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y otras casas de altos estudios, para justamente hablar del desarrollo truncado de una provincia como Santiago del Estero a través de la historia. María Mercedes Tenti y Daniel Galazo te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel, y buenas tardes a toda la audiencia. Hacía yo, gracias por estar con nosotros, referencia a la obra de Jaureche, Política Nacional y Revisionismo Histórico, he leído un acápite, y así, en donde a través de la falsificación de la historia tan necesaria, dice Jaureche, con lo cual coincido, para mentalizar a sucesivas generaciones acerca de, diría yo, la política como el arte de lo posible, y todo aquello que pueda trasuntar otro pensamiento quede desvirtuado, lo cual nos costó estar embretados en la planificación de afuera, sometidos a la División Internacional del Trabajo. En este ámbito, digo, del siglo XIX, ¿cómo fue el desarrollo de la provincia, de Santiago del Estero, de tu provincia? ¿Cómo fue este desarrollo? Es decir, ¿existió un desarrollo endógeno que pudo tener, que se puede reflejar hasta el día de hoy? Bueno, en realidad, si nosotros consideramos los desarrollos de las provincias en general dentro de la esfera nacional e internacional, creo que, así como vos te referiste a la División Internacional del Trabajo, en cierta manera también hubo una División Nacional del Trabajo, si se quiere, en donde sobre todo el diseño del Estado liberal de fines del siglo XIX, a partir de Schock en particular, aunque ya, o sea, las políticas liberales que empezaron a esgrimirse con la, a ponerse en práctica con la entrada de Ferrocarril, de la inmigración, etcétera, diseñaron un país que, como decía Bunge, era como un abanico invertido, cuyo centro era Buenos Aires. Y en esta División Nacional del Trabajo, que denomino, haciendo un parangón con la internacional, digamos que le correspondió prácticamente a dos provincias insertarse en ese esquema o en ese modelo, que eran Tucumán, como por cuanto su élite dirigente estaba íntimamente relacionada con la nacional, y apoyaban el desarrollo de la industria azucarera, y la otra era en la zona de Cuyo, Mendoza, también por el posicionamiento de su élite con relación a la nacional y el desarrollo de la industria vitivinícola. Entonces Santiago del Estero quedó al margen de ese desarrollo. Tanto es así que aquí, así desde el siglo XIX, también había plantaciones de caña de azúcar y había ingenios azucareros. Había más de cerca de 10 ingenios azucareros en la zona cercana a lo que sería Santiago la Banda, cercanas al riego del río Dulce.
Pero cuando se hizo el trazado de las vías férreas, se planificó el trazado de vías férreas, estos ferrocarriles que pasaban o sesgaban la provincia, pasaban simplemente por el límite, como el caso de la primera línea férrea, que simplemente sería como el límite entre Catamarca y Santiago del Estero. Y luego la línea férrea que digamos que se da luego del ferrocarril Mitre, la del central argentino, que pasaba por no llegaba a la capital de Santiago del Estero, sino por la otra margen del río a la ciudad de La Banda. Entonces, y encima era de trocha angosta. Esto, por supuesto, va a incidir directamente en el desarrollo de estos ingenios azucareros, de estas plantaciones de azúcar, y tenían sus respectivos ingenios, que había unos 7 ingenios, que producían azúcar de buena calidad, pero no podían colocarla en el mercado nacional por cuanto los fletes diferenciados beneficiaban a Tucumán, y también la cantidad de vagones que salían de Tucumán con respecto a los que salían de Santiago del Estero eran mucho mayor. Entonces resultaba mucho más barato enviar de Tucumán a Buenos Aires que, por ejemplo, de Santiago del Estero a Buenos Aires o a Rosario, aún quedando más cerca en cantidad de kilómetros. Entonces, o sea que... Sí, perdón. No, perdón, prefiero que preguntes. No, te decía que entonces podemos hablar. Yo tenía una visión acerca de esto. Yo tengo mi posición, pero quería conocer la tuya. Yo creo que hay una situación como, a ver, de espejo, es decir, se repite, como bien vos lo decías, en la Argentina la relación centro-periferia, ¿esto vos lo ves igual? Sí, exactamente. Se repite la situación centro-periferia y todo hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Porque los caminos, las rutas, todo está centralizado en Buenos Aires. Hoy, para mandar una encomienda o una carta, si vos quieres mandar un paquete de Santiago a La Rioja, va de Santiago a Buenos Aires, de Buenos Aires a La Rioja. Una cosa inconcebible, pero sucede. Y así con cualquier otra provincia. Está cada vez más centralizada, las rutas siguen centralizadas, a pesar de que se han construido muchas otras rutas. Pero si nosotros nos ponemos a ver el mapa de rutas actuales, también convergen en la zona pampeana, sobre todo en la zona de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, y no estoy planteando una dicotomía de mediados del siglo XX, Buenos Aires contra el interior, no, estoy simplemente haciendo un análisis lo más objetivo posible de tal cual están diseñadas las rutas y estaban diseñadas las vías férreas y tal como se concebía el modelo de país. Por eso es que incluso hoy resulta muy complicada la erradicación de industrias por el flete que tienen que pagar por las rutas y por el estado de las rutas y por las distancias y por los transportes, etcétera. O sea que el problema del transporte, que en definitiva fue el problema de la caída de este proyecto de industrialización de fines del siglo XIX y principios del XX en Santiago, que culminó por esa razón y fracasó, incluso el principal ingenio de Pedro San Germes terminó con el suicidio de este,
que a quien se le había otorgado el primer crédito del Banco Hipotecario Nacional para la construcción del ingenio terminó arrojándose al trapiche, como para suicidándose por las deudas que no podía saldar. Y cierto, todavía suceso poco conocido de San Germán, es cierto lo que vos decís, sí. Sí. Sí, pero te interrumpí por esto. Vos hablabas del trazado ferroviario y también hacías alusión al trazado vial. Bueno, recordá, vos lo sabés, la década del 60, más que nada con Frondizi, se desarrolla el esquema vial en función de introducir, dejar de lado el ferrocarril, acordémonos del plan Larkin, que fue el que ocasiona la lucha de los ferroviarios con esos 42 días de huelga, que el general Larkin venía de Estados Unidos a suprimir 10.000 kilómetros de vía con tantos otros miles de empleados ferroviarios para dejarlo en la calle. Digo, el trazado de esa ruta fueron paralelos a la ruta del ferrocarril, no agregaron nada nuevo, como vos decías. Exacto, fueron paralelas. Y bueno, la primera ruta asfaltada que se construyó a Santiago fue en la década de 50, el gobierno peronista, que fue la ruta de Santiago a Córdoba, la primera ruta asfaltada. Luego la segunda ruta nacional fue la ruta 34, que se construyó en la época de Frondizi, y que sigue exactamente iguales. Recién ahora, la ruta 34, que no sé si se sigue llamando ruta 34 o se llama corredor número no sé cuánto actualmente, la están ampliando como una autovía en algunas zonas, por ejemplo de Taboada hasta Santiago del Estero, pero nada más, todavía no se ha conseguido ni siquiera una ampliación con todo el aumento del parque automotor que significó no solamente el avance tecnológico, sino el levantamiento de los ferrocarriles. Y de Santiago del Estero a Tucumán, que es una ruta, la ruta 9, muy frecuentada, sigue siendo de dos manos, nada más. Ahora se construyó el gobierno de la provincia de Santiago un nuevo puente que surca el río Dulce a la altura de Termas de Río Hondo para que no se congestione tanto el tránsito, porque la ruta pasa por medio de la ciudad, o sea que ahora de ida uno puede esquivar con un nuevo puente la ciudad, pero de vuelta de Tucumán tiene que pasar sí o sí por la ciudad. Sigue siendo igual, o sea, la promesa de la autovía Termas-Tucumán, todos los gobiernos lo vienen haciendo, pero hasta ahora nunca se la hizo, desde el siglo pasado, el siglo XX. Sí. María Mercedes, hay una controversia entre diversos autores, quería conocer tu opinión, acerca del giro al Atlántico, es decir, con la apertura del puerto de Buenos Aires, siglo XVIII, este giro al Atlántico que le daba la espalda al comercio con el Alto Perú respecto de Santiago, porque esto es lo que está en discusión con algunos autores, me parece, esto influyó, tuvo una influencia positivo o negativa en cuanto a lo demográfico y a lo productivo en Santiago. Bueno, en Santiago sí, por supuesto que incidió mucho la apertura del puerto de Buenos Aires porque entraron mercancías extranjeras, pero me parece que más incidió la pérdida del Alto Perú y el fin del comercio altoperuano, porque antes de la emancipación el centro de comercial del norte era el Alto Perú, las minas de Potosí sobre todo. O sea que hacia Potosí se mandaban
mulas, vino, aguardiente de otras regiones del norte, otros productos, y a Buenos Aires se mandaban cueros en particular. Sí, cuando se cierra el comercio alto peruano, tiene que enfocarse más hacia Buenos Aires. Y ahí Santiago del Estero empieza a perder población y empieza a perder, por falta de trabajo, y también empieza a perder centros de comercio. Y el proyecto de Irigoyen, por ejemplo, de la construcción del ramal de Huaytiquina, que hoy lo conocemos como el tren de las nubes, pero fue una obra magnífica de ingeniería que en realidad no estaba concebida para turismo, sino para unir con el Pacífico y para la salida de los productos del norte hacia el Pacífico, bueno, pero que quedó inconcluso. Entonces, sigue ese diseño de dos puertos, uno cerealero que era Rosario y otro ganadero que era Buenos Aires, se mantuvo hasta el levantamiento de los ferrocarriles que comenzaron en la época de la dictadura y que culminaron durante el menemismo. Actualmente, por ejemplo, en Santiago solamente pasa un tren que viene de Catamarca, de la mina de la Lumbrera, y eventualmente un tren de pasajeros que en algunas ocasiones llega hasta Tucumán, algunos días, en algunas temporadas, pero es un medio de comunicación que en el interior se perdió, y eso pasa en la mayoría de las provincias. En Tucumán da pena recorrer los antiguos talleres ferroviarios abandonados, tomados por gente que ocupó las tierras para construir viviendas precarias, totalmente abandonados, robaron las vías, robaron todo lo que pudieron, quedaron desamparados esta zona, podríamos decir. En algunos casos se los dio a los municipios o a las provincias. En el caso de Santiago, las vías que atravesaban la ciudad de Santiago se las otorgaron al municipio y se construyeron avenidas. Una avenida que va transversalmente por la ciudad y el tren que venía de La Habana, bueno, ese solamente cruzaba el río con un puente y que actualmente hay un tren turístico, pero con un motor de ómnibus, una cosa así, que es turístico, como su nombre lo indica, no es un tren de pasajeros, de transporte de carga, y me parece que la vieja estación yo cuando la conocí ya estaba en manos de la policía de Santiago, como un depósito, una cosa así, tenía la policía santiagueña o la federal, no me acuerdo cuál de las dos tenía en la vieja estación, en el ramalcito a la banda, era un predio que se dedicó a la policía. ¿En Santiago? En Santiago. Sí, bueno, en Santiago la vieja estación del ferrocarril Mitre sería, la recuperaron totalmente y ahí construyeron el Fórum. Es una obra magnífica de recuperación de patrimonio y de restauración. Y en la antigua estación del ferrocarril Belgrano, que era más modesta, también la recuperaron. Ahí hay un bar en la parte de la antigua estación y a los costados se construyó el nuevo edificio del Consejo Deliberante de la capital. Ahí está. María Mercedes, le recordamos a nuestro oyente que estamos hablando con la doctora María Mercedes Tenti, una investigadora de la Universidad Nacional Santiago del Estero, historiadora también, acerca de
el desarrollo de la provincia a través de la historia. María Mercedes, ¿coincidís con Raúl Dargols en que, de acuerdo con lo que venimos hablando y con lo que la historia nos marca, el ferrocarril en Santiago del Estero fue un factor de antiprogreso? El ferrocarril en Santiago mató antiguas poblaciones porque, como Escalabrino Ortiz lo señala bien en su historia de los ferrocarriles argentinos, los ferrocarriles fueron construidos por empresas británicas o francesas en los lugares en que eran de fácil acceso. En los lugares de difícil acceso o más costoso los construía el Estado. Después se los entregaba a los privados, a las empresas extranjeras para su explotación, que fue lo que pasó aquí en el norte. O sea que fue una empresa costosísima porque tenía que construir puentes, túneles, que los hizo el Estado y que después lo entregó en concesión a los ferrocarriles ingleses. Este trazado, como privilegiaba el acceso a Tucumán, elegía la zona más directa y que no resultase tan costosa. Entonces, por un lado, mató, por así decir, o condenó al olvido antiguas poblaciones como Manogasta, como la antigua villa de Mailín, como la antigua villa de Atamisqui y otras, pero por otro lado permitió también el crecimiento de nuevas zonas agrícolas, como podríamos señalar toda la zona del área de riego del río Dulce, a partir de La Banda, Vilma, Beltrán, Forja, Fernández, Taboada, etcétera, hasta Selva y Ceres a la altura de Santa Fe. En todo ese recorrido surgieron nuevos pueblos con otras características demográficas distintas, porque el ferrocarril también trajo inmigrantes. En realidad la inmigración en Santiago del Estero fue mínima, pero la mayoría de los inmigrantes se asentaron en un primer momento, sobre todo en las zonas donde llegaba el ferrocarril, o venían de la mano del ferrocarril, por así decir, porque eran empleados ferroviarios, maquinistas, etcétera. Y o sea que por un lado mató pueblos y por otro lado permitió el surgimiento de otros pueblos. Otros pueblos que también sufrieron cuando en la dictadura y en el menemismo levantaron las vías, también quedaron, a pesar de que la ruta pasaba, como vos señalabas recién, paralela al ferrocarril, en algunas zonas no, porque la otra fuente de ingreso importante, o la más importante de la provincia durante muchos años, fueron los obrajes. Los obrajes en donde se extraía los quebrachales, que eran utilizados para durmientes del ferrocarril y para postes de alumbrado, de teléfono, de telégrafo, etcétera. Entonces entraban las vías hasta el interior de los montes, de los obrajes, para extraer la madera. Y el quebracho, para información del público oyente, es un árbol que no tiene un crecimiento así espontáneo fácil. Es más, prácticamente si la mano del hombre no interviene, es difícil su reproducción. No es como el algarrobo, que se reproduce fácilmente, y su altura máxima, que a veces llega hasta los 70 metros o más, demora hasta 100 años. Entonces, primero cortaban los árboles más grandes para los durmientes de los ferrocarriles de todo el país. Pero cuando en la Primera Guerra Mundial no entraba el carbón mineral, o sea, la hulla que importaban de Cardiff, de Inglaterra, empezaron a utilizar
el quebracho, porque es una leña que demora más en consumirse y produce mayor caloría. Entonces, ya no interesaba que sean los más robustos, los más altos, podía ser una planta más pequeña, y eso determinó la deforestación de Santiago del Estero y el cambio del clima, porque estos árboles tan altos y en verdaderos bosques de quebracho preservaban la humedad del suelo. Al talarse, los bosques de quebracho empezaron a crecer el monte bajo, que obviamente no es lo mismo, la utilidad de la madera es otra, y la humedad del suelo no se conserva. Entonces se creó un microclima artificial que tenemos con temperaturas extremas, que ahora con el avance de la sojización y todo lo demás continúa agravándose cada vez más, y el desmonte se acentuó. Santiago del Estero está en el ranking mundial de los lugares en donde más se deforestó, y entonces incide negativamente en el suelo, en el clima, en las especies, etcétera. Sin duda, la misma suerte corrió el norte santafesino, y te pregunto, María Mercedes, ¿por qué Santiago del Estero no es una provincia industrial? Y bueno, el otro proyecto de desarrollo industrial que hubo corresponde a la década del 60, entre el desarrollismo y el gobierno de Illia, pero que ya responde a otra política con la Alianza para el Progreso ideada por John Kennedy. Ahí quería llegar, a la Corporación del Río Dulce, que eso quería llegar. Perdón. Claro, exactamente. Aquí se puso en marcha un proyecto que era el proyecto Río Dulce durante el gobierno de Illia. Un proyecto de, por un lado, de industrialización, y por otro lado también de entrega de tierras a campesinos para que pudiesen tener el acceso a las tierras, con la creación de colonias agrícolas. Entonces se van a diseñar dos colonias agrícolas, una cercana a la ciudad de La Banda, de Foses, y otra más hacia el lado de Termas. También la culminación del dique frontal de Río Hondo, que estaba en construcción, que no solamente iba a almacenar el agua, sino que era para producir energía eléctrica, y la creación de un parque industrial en La Banda, cerca de Santiago, la construcción de un puente importante que uniese, porque solo estaba el puente carretero, que uniese Santiago con La Banda, y bueno, tenía ferrocarril en ese entonces, tenía teléfono, tenía todas las vías de comunicación hacia el parque industrial. Se expropiaron las tierras y se empezó el diseño del parque industrial durante el gobierno de Iglesias. Esto era con créditos del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y del Banco Mundial. Por un lado, agua y energía para la provisión de energía eléctrica, y por otro lado, a la provincia, lo que se denominaban créditos blandos, cuyos intereses no eran tan altos. Cuando se planteaba la dicotomía desarrollo-subdesarrollo, ¿no es cierto? Entonces, considerando a los países de América Latina como subdesarrollados, y que podían desarrollar algunas industrias, pero industrias destinadas al consumo interno y sobre todo para industrializar productos de la zona. O sea que en el caso de Santiago del Estero eran productos provenientes del agro, sobre todo. Entonces se pusieron algunas desbotadoras de alfalfa en,
no en el parque industrial propiamente dicho, sino en zonas cercanas al parque. Y cuando realmente llegó a inaugurarse, porque sabemos que el gobierno de Ilia fue breve, solo 4 años o un poco menos, y vino el gobierno, la dictadura de Onganía, el Onganiato en el 66, bueno, privilegió la industria sobre los campesinos, y pero le cambió el enfoque más técnico, a pesar de que en la corporación habían intervenido técnicos norteamericanos, israelíes y muchos técnicos andreños, y cuando digo técnicos, interdisciplinarios, o sea, ingenieros, arquitectos, agrimensores, sociólogos, educadores, o sea, era médicos, era un proyecto bastante completo, que bueno, no pudo completarse, o cambiaron las políticas, también cambió la situación internacional, Kennedy ya no estaba en el gobierno, los otros presidentes no tenían el mismo interés en continuar con esto, y con todo Santiago siguió recibiendo créditos destinados al proyecto Río Dulce hasta lo que sería la primera presencia de Perón, y que aquí fue el segundo gobierno de Juárez, y empezó a desviarse los fondos de la destinados al desarrollo industrial. Por ejemplo, para construir un hipódromo. Un hipódromo, parte de las tierras expropiadas para el parque industrial se destinaron a viviendas a viviendas sociales, que está bien la construcción de viviendas, o sea, no estoy en contra de ellas, pero sí me parece que no se puede construir barrios de viviendas sociales adentro de un parque industrial, o sea, eso era en cierta manera matar este sector del parque industrial, ¿no es cierto? Y bueno, el proyecto no cuajó, y se le dio el remate final en la época de Menem, que se disolvió lo que quedaba de la corporación del Río Dulce. En ese entonces yo era, bueno, me designaron directora del Archivo General de la provincia, en realidad porque había sido incendiado luego del estallido social, cuando se dictó la ley ómnibus, que se adecuaba al proyecto neoliberal de Menem. Entonces, el santiagueñazo. Exactamente. Y bueno, ahí traté de recuperar, hice todos los trámites para recuperar el archivo de la Corporación de Río Dulce para pasarlo al Archivo General de la provincia, y cuando fui a ver los fondos documentales me encontré que lo que quedaban era el archivo administrativo de los empleados que habían pasado por la corporación y nada más. Lo más importante, que eran los proyectos valiosísimos, se los habían robado, los vendían. Los nueve tomos del proyecto. ¿Cómo? Los 9 tomos del proyecto. Ay, discúlpame, que hay como un eco y no entiendo lo que dices. Los 9 tomos del proyecto. Ajá, bueno, esos 9 tomos ni siquiera los podía conseguir para consultar el trabajo que escribí sobre eso. Bueno, conseguí que la hija de Manuel Alberto Díaz, uno de los ideólogos del proyecto, me prestara los tomos, le faltaba uno, y el que faltaba lo conseguí en la biblioteca de la UCSE, de la Universidad Católica de Santiago del Estero, o sea, para que te des una idea, que ni siquiera eso, pero no, los 9 tomos serían lo de menos. Además de eso, había diseños de lo que se te ocurra, de ingeniería,
de entrega de tierras. Por ejemplo, la concepción de Onganía con respecto a las tierras, que era totalmente diferente a la de Illia. Illia pretendía que los campesinos tuvieran acceso a la tierra. Onganía, al inaugurar las colonias agrícolas, lo que hizo fue ampliar un poco las parcelas que primero estaban pensadas de 5 hectáreas, pero en realidad ni de 10 hectáreas para la economía, la unidad de medida de Santiago del Estero es nada. Y encima, suponte, le daban a cada campesino, en vez de ser cooperativas o algo para trabajo conjunto, a cada campesino le daban préstamo para que compre tractor o para que compre maquinaria para trabajar 10 hectáreas. O sea, es una irracionalidad. Conclusión, las colonias prácticamente fueron poco a poco siendo abandonadas y actualmente subsisten, pero la gente que quedó con las viviendas, pero no producen. No son productoras de productos agrícolas como fueron pensadas. Y aparte me parece que el proyecto de Longaniato fue mucho más burocrático y autoritario respecto de lo que fue el proyecto de Illia, ¿no? Más democratizante en cuanto a la participación de diferentes actores, me parece. Totalmente, totalmente. Porque Illia hacía participar... el jabalí estaba de gobernador en Santiago del Estero, en las discusiones participaban representantes de los agricultores, representantes de los industriales, no, todo eso quedó anulado. Y se privilegió el diseño un diseño que nunca se llevó a cabo, por otra parte, la concepción de dividir el país en regiones, en 5 regiones, que Santiago entraba en la región noroeste para aprovechamiento de las aguas, o sea, teóricamente podría haber sido bueno o malo, no sé, porque no se llevó a cabo, pero lo cierto es que era una cosa impuesta en donde no había una participación real e igualitaria entre los representantes de las provincias integrantes de las regiones. Aparte, se reunieron una vez y nunca más. No pasó nada, ¿no? Me parece que hubo una reunión en Termas de Reyes de los gobernadores del noroeste. Sí, pero que se ocuparon más de cuestiones como turismo, cultura, cosas así, que de lo propiamente productivo, del aprovechamiento de los ríos, que ese es uno de los temas claves, que es el agua. Así como nosotros tenemos el problema del agua en el Paraná, por ejemplo, con la presa Itaipú o las presas brasileñas, bueno, aquí sí. También pasa con el dique de Cabra Corral en Salta, y cada provincia preserva para sí el agua, pero el río es el mismo, que cambia de nombre cuando pasa por cada provincia. Y hay épocas en que tenemos poca agua y hay épocas en que tenemos grandes inundaciones. El otro proyecto que quedó inconcluso, que es anterior, por supuesto, porque me parece que es del siglo XIX, ya que hablamos de la Corporación Río Dulce, fue el truncado proyecto de la navegación del Salado. Ah, sí, bueno, eso fue en la época de los Taboada. Bueno, eso también, lamentablemente, la historia de Santiago, la historia del despojo de sus riquezas, porque después de caído Ibarra, tomaron el poder su sobrino los Taboada, que gobernaron hasta 1875, en que Nicolás Avellaneda manda un ejército y termina con el gobierno de los Taboada. Un gobierno de familia, y que habían firmado un contrato de intento de navegación con Page, con un norteamericano, y que hicieron las élites de entonces, que eran los familiares, amigos
y allegados a los Taboada. Se apropiaron de toda la, de todas las tierras públicas, o se apropiaron o compraron a vil precio las tierras públicas por donde iban a atravesar las vías férreas o por donde iba a ser la navegación del salado, que se comprobó que se podía llegar hasta el Paraná, pero bueno, nunca se llevó a cabo después el proyecto, pero se apropiaron las tierras a precios bajísimos y después las vendieron a empresas extranjeras y nacionales, que fueron las que explotaron posteriormente los quebrachales, o sea, los obrajes. Y eran zonas que estaban en el límite de la frontera con el indio, porque nosotros hablamos siempre de la conquista, de la denominada conquista del desierto, y nos olvidamos de hacer mención a la conquista del Chaco, que es cruzando el río Salado, que atraviesa transversalmente Santiago del Estero, incluyendo Chaco, norte de Santa Fe, noreste de Santiago del Estero, también de la zona que estaba en manos de los indígenas y que fueron avanzadas del ejército a apropiarse de esos territorios. Y tanto es así que los primeros mapas catastrales de tierras vendidas ya a particulares en grandes latifundios datan de fines del siglo XIX. De Santiago del Estero, ¿no? Así es, hemos recorrido un largo panorama a través de lo que podemos hacer de los tiempos que nos da un programa radial, y se nos está terminando el programa. María Mercedes, yo te quiero agradecer por infinitamente tu presencia en Yo Nací en Este País, un espacio, como digo siempre, donde yo pretendo y pretendemos quienes lo hacemos que la memoria no descanse. Quiero agradecerte nuevamente y mandarte un cordial saludo y, bueno, convocarte para una nueva visita a través de estos micrófonos para seguir hablando de este apasionante tema que es ni más ni menos esta relación, ¿no?, desigual que nos ha terminado de conformar el país en el que vivimos. Te agradezco mucho, María Mercedes, tu presencia en Yo Nací en Este País. Bueno, muchas gracias, Daniel, a vos y a toda tu audiencia, y quedo a disposición para lo que necesiten. Un abrazo. Igualmente, para vos un cordial abrazo. Que sigas muy bien. Gracias por tu tiempo. Gracias. Pasó la doctora María Mercedes Tent, investigadora de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, para pintarnos un panorama de cómo fue el desarrollo de su provincia con proyectos que fueron truncados. Hablamos del proyecto de navegación del Salado, desarrollado en el libro de, específicamente y detalladamente en el libro de Raúl Dargos, de quien dimos cuenta en el pasado programa, en su libro H. Quebracho, pero ella también se refirió al proyecto del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, cuando gobernaba el frondicismo, que fue el inconcluso proyecto. Y múltiple proyecto que abarcaba distribución de tierras, energía, redistribución de población, repoblamiento del área rural de Santiago del Estero, aprovechamiento del riego, es decir, a través de las empresas públicas como por ejemplo Agua y Energía Eléctrica, que también desaparecieron de la mano de este liberalismo entreguista que el menemato nos dejó como sello y cuyas consecuencias nos llegan hasta el presente. Con esto nos despedimos hasta el próximo jueves, esperando que la hayan pasado tan bien como la pasé yo. Sigamos cuidándonos y repitamos, como siempre, la consigna permanente: patria o muerte, venceremos. Chau. Nos estamos escuchando, si Dios quiere, el próximo jueves.